Estamos aquí con estos terneros y terneras para enseñaros que hemos dejado 4 terneras de estas para futuras mamás. Recientemente les hemos quemado los cuernos y podéis ver que, por ejemplo, todos los machos pues se les pueden ver los cuernos, pero en cambio a las hembras que vamos a dejar para madres, pues no. Entonces, ¿qué valoramos para dejar una ternera para futura madre? Lo primero de todo es un poco ver el árbol genealógico, ¿no? Pues cómo era su madre, su abuela, y a partir de ahí, pues si su madre y su abuela, bueno, y todos los antecesores son buenos, pues eso ya es una parte, ¿no? Y después, pues la otra parte es ver la morfología y un poco el desarrollo que lleva esa ternera, porque hay a veces que puede ser hija de muy buena madre, pero por lo que sea, o ha estado enferma, o cualquier otra cosa, pues la ternera no desarrolla lo que tiene que desarrollar, y entonces pues esas son descartables para dejar para vida. Entonces, pues lo fundamental es eso, ¿no? Ver un poco su genealogía, su desarrollo, la morfología, también un poco el carácter, porque de pequeñas ya se ven, si ves que va a ser una ternera con mucho genio, difícil de dominar y que te va a dar problemas, pues también un poco descartable. Y después también un poco dependiendo de los años, ¿no? Por ejemplo, este año estamos en un año complicado, ¿no? Pues que la comida vale mucho dinero. Después, pues la carne, pues bueno, también va bien de precio. Entonces es un año en el que hay que dejar la reposición justa para mantenerte, no para aumentar de rebaño. Entre que la comida va cara y después, pues que la carne, dentro de lo que cabe, va relativamente bien, pues sale más a cuenta dejar menos reposición este año y vender más. Y otro año, pues que sea mejor año, que haya más comida, que vaya todo mejor, pues dejar más número de reposición. Este año vamos a dejarlas más justitas, o sea, de lo bueno, lo mejor que haya, y así, pues bueno, mantener el censo del rebaño sin aumentar. Esta roja, la jimbita, otra roja que tenemos ahí, y después una de que nació de las Flewitts, que esa la queremos dejar, pues eso, para volver a inseminar con Flewitt y poco a poco tener raza Flewitt. A la hora de quemar los cuernos, la verdad es que se portaron muy bien. Es muy importante la quema de los cuernos, porque ya lo veis, después los problemas que generan. Y hay en ocasiones que nos parece que una novia, o sea, les quemamos los cuernos, nos parece que va a ser una futura buena vaca, pero en ocasiones, aunque el hecho de quemar los cuernos no es que se vaya a quedar al 100% aquí, porque a veces, por lo que sea, pues algunas son descartables. Ejemplos descartables, pues alguna que, como he dicho, que no sabe lo que tiene que desarrollar, pues alguna que tenga, pues yo qué sé, pues alguna cojera, cuando se desarrolla la ubre, pues que tenga algún problema en la ubre. Bueno, pues hay que ir vigilándolas y revisándolas.